you have the audience. No, I mean, do you see them? At least if you're wide, you're focused. Welcome to Cultural Hours. My name is David Capurso. I'm the guest, also a filmmaker. And today we're going to be interviewing Diego Luna in his debut directorial of the documentary Chavez. Welcome to Cultural Hours. I'm your host, Linda Powers. Tonight we have an exciting night. We're at the Tribeca Film Festival. We're here to see Chavez. It was produced by Diego Luna. El estar aquí en esta alfombra roja con Diego y con Gael, ¿qué se siente? No, pues me siento muy orgulloso, no es lo mío, yo soy boxeador, pero pues estoy muy contento y como te digo, todo lo que sea por el bien de mi papá. ¿Dónde está tu papá? Mi papá está un poco malo del estómago, así que no pudo venir, pero él está contento con la película. ¿Nos mandó algún recado aquí a la prensa, qué? Que le diga a toda la gente que no se pierda la película ahora en el último día. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, aquí estás. Y esta película está hecha porque hay que celebrar las historias como la de Julio César. Entonces ojalá se entere de lo que está pasando hoy. Mañana le haremos una reseña, nosotros por lo menos. Y bueno, pues me mandó un beso, me mandó un abrazo, me dijo que me deseaba lo mejor, que se sentía muy triste de no estar aquí. Y yo también estoy triste, la verdad, pero por suerte está aquí su hijo, que él no la ha visto. Julio César ya la vio, entonces ya me siento preparado para mostrar la película, pero su hijo no la ha visto. Caminar en esta alfombra roja como director el día de hoy, no como actor. Se siente muy distinto. ¿Sabes por qué? Porque tengo ganas de quedarme aquí y no ir allá adentro. Tengo mucho nervio, pero ni modo. Va a haber que entrar, presentar la película, ver la reacción y luego irnos de fiesta y celebrar el resultado de 3 años de trabajo, ¿no? Que han sido muy intensos, muy duros y finalmente llegamos al final, ¿no? Esta es la recompensa de toda la entrega que dimos y que tuvimos, no solo yo, sino todo mi equipo, que además tengo la fortuna de que están aquí. Están aquí el fotógrafo, la editora, el músico, el sonidista, mi padre. Estoy rodeado de gente que quiero y no podría estar mejor. Pues enhorabuena, Diego. Gracias. Yo te dejo porque estén bien. Me tengo que ir, chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy nervioso, ¿no? Nunca me he subido a un ring, pero si se siente como esto, no lo vuelvo a hacer. Estoy feliz, ansioso por ver la respuesta de la gente, por compartir esto con la gente que amo y ansioso por entregar esta película porque han sido 3 años muy duros, de mucho trabajo, de mucha entrega y finalmente le vamos a dar esta película al público y ojalá la reciban con el amor con el que la hicimos nosotros. Y ¿Qué se van a encontrar? Una película sobre el último héroe mexicano, como dice el póster. Es un tipo del que podemos aprender muchísimo y del que nos tenemos que sentir bien orgullosos todos aquellos que nacimos en México y todos aquellos que lo vimos y todos aquellos que tenemos la oportunidad de festejarlo, porque tiene 44 años y vive. Y está en nosotros reconocerle su esfuerzo y sus logros y celebrárselos, ¿no? ¿Por qué no estuvo aquí? ¿Por qué no estuvo aquí? Porque está enfermo, está muy enfermo. Es una tristeza eso, pero él ya vio la película, él me habló y mañana le haremos una reseña. Aquí está su hijo que la va a ver. Y Diego, la va a estar mañana. Diego, what's your favorite ice cream, Diego? Enjoy the film. There's going to be a Q&A at the end. I promise it's going to be really short. If you have any complaints about the film, I promise you the party is going to be much better. So stay for the Q&A and then let's have drinks together. Thank you very much for being here and thank you to the Tribeca Film Festival. And the guys who are leading us, these guys are important. And I was like, trying to...
shout saying, "Guys, we're shooting a film, hey!" and that day, everything changed for us, you know, we ran both. And that day, the whole film was changed up as the river started in Mexico. So the whole country went really down, and it was the worst year, you know, from my life, at least. It was the same year that Julio lost his first fight, so I wanted to talk about where he was living. I thought it was important. Also, it was a way to talk about my life and where I come from, you know? You always protect yourself and what you do, I guess. So it was important for me. It's the time when I basically moved from being a kid to be less of an adult or whatever. Because it's the only thing we're good at. All the others are about communication, and it's a teamwork. And that's what it's been wrong in Mexico forever. You have a guy fighting, it's perfect. And you have a team, and they have to get together and aim for the same place. And everything goes wrong. And that's why boxing, that's what the best we are at. So, did you enjoy the film? Yeah, I enjoyed it a lot.